Rafael Nadal. Hola, buenas tardes. La mano inocente ha sido la del alcalde de Córdoba y el destino ha sido el que ha decidido que sea Rafa Nadal el que juegue el primer partido de las semifinales de la Davis. En unos instantes les damos a conocer el resto de emparejamientos, antes titulares. Hoy hemos visitado una obra en la que los trabajadores tienen a su disposición toda la información posible sobre prevención de riesgos laborales y todo gracias a la colaboración entre empresa y sindicato. En las Juventudes Socialistas de Córdoba, mientras tanto, piensan estos días en las propuestas que le van a hacer a su partido. Las pondrán en común en una conferencia política que se celebra mañana. Y la Confederación de Empresarios de Córdoba ha decidido estudiar las posibilidades de innovación que hay en la provincia. Se han centrado en los talleres de automoción y en las empresas medioambientales. Tan solo 4 días después de haber disputado la final del Abierto de Estados Unidos, Rafa Nadal abrirá la eliminatoria de semifinales de la Copa Davis entre España y Francia. Será a las 12 de la mañana y contra Richard Gasquet. El sorteo se ha celebrado hoy en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación Provincial, donde hemos podido ver de nuevo al equipo al completo. Unas 200 personas han llegado esta mañana al patio barroco del Palacio de la Merced para presenciar en directo el sorteo de las semifinales de la Davis. En principio no era la mejor opción porque se suponía que era el que más estaba cansado, pero la suerte ha decidido que sea Rafa Nadal el que juegue el primer partido, su rival Richard Gasquet, la hora a las 12 de la mañana. Ese mismo día por la tarde le llegará el turno a David Ferrer, número 2 español, que se enfrentará a Gilles Simon. El sábado a partir de las 3 de la tarde se disputará el choque de dobles entre Feliciano López y Fernando Verdasco y los franceses Jo-Wilfried Tsonga y Michael Jodra. El domingo se jugará la última jornada a partir de las 12 del mediodía. Primero tomará la pista Nadal y Simón y después cerrará la eliminatoria el choque entre Ferrer y Gasquet. El alcalde de Córdoba ha sido uno de los primeros en desearle suerte al equipo español. De verdad que os deseo lo mejor, no sabéis de qué manera. Espero que recordéis la ciudad de Córdoba y que mantengáis un recuerdo agradable de la ciudad de Córdoba y os puedo asegurar que lo que sí es seguro es que los cordobeses nunca, nunca os vamos a olvidar. Para nosotros es un acontecimiento veros aquí, teneros con nosotros, nos hacéis sentir orgullo de ser parte de ese equipo nacional que vosotros vais a defender en los próximos días y estamos convencidos, absolutamente convencidos, que con el calor no solo meteorológico, sino también con el cariño de los cordobeses va a ser posible ganar esa eliminatoria difícil porque hay un gran rival. El presidente de la Federación Española de Tenis, por su parte, ha pedido al público cordobés todo su apoyo. Y finalmente quiero recordar que el 29 de octubre del 2002, el Ayuntamiento de Córdoba decidió, con relación a la plaza de los cinco califas, ya habían sido designados califas Lagartijo, Guerrita, Machaquito y Manolete. Y el 29 de octubre del 2002, el Ayuntamiento de Córdoba, en un acto que celebró en su ayuntamiento, decidió que el quinto califa fuera el cordobés. Yo, después de esta eliminatoria, si las cosas van bien, en cualquier caso ya van bien con todos ustedes, pues pediría al Ayuntamiento de Córdoba un sexto califa y que fuera el equipo español de Copa Davis. Escañuela ha sugerido además que el sexto califa de la Plaza de Toros de Córdoba podría ser este equipo español de la Davis. Por cierto, que el alcalde ya ha anunciado que va a proponer en el Pleno del Ayuntamiento que se le otorgue al equipo de la Davis la Medalla de Oro de Córdoba, una distinción que se entrega tradicionalmente el 24 de octubre, Día de San Rafael. Y paralelamente a la competición oficial de la Davis se van a desarrollar, y de hecho se están desarrollando ya, varias actividades deportivas orientadas sobre todo a los más jóvenes. Para ello el Ayuntamiento ha buscado la colaboración privada de empresas como Decathlon, que ha hecho una aportación técnica en especie, no en metálico. Gracias a ella se han podido organizar actividades de iniciación al tenis, por ejemplo, para los más pequeños, con todo el material necesario. El alcalde ha agradecido esta colaboración de una firma que se estableció en Córdoba en diciembre del año pasado. Hemos aprovechado su experiencia, hemos aprovechado su capacidad y su tecnología para poder darle a los niños de Córdoba un buen entretenimiento y sobre todo una buena vía de inicio en la práctica del deporte, en este caso en la práctica del tenis.
Entramos ahora en el terreno político y lo hacemos con las Juventudes Socialistas de Córdoba, que van a celebrar una conferencia mañana viernes en la localidad de Villafranca. De esa conferencia van a salir algunas propuestas en materia de empleo, formación o medio ambiente. También saldrán algunas exigencias a su propio partido, como la sustitución de la energía nuclear por otros modelos alternativos y más saludables para el medio ambiente. Los jóvenes del Partido Socialista quieren que se escuche su voz. Su idea es constituir un foro ciudadano permanente en el que se puedan recoger propuestas, no solo de los militantes, sino de cualquier persona que tenga ganas de cambiar las cosas. De eso van a hablar en la conferencia política que han organizado para este viernes en el municipio de Villafranca y en la que también participarán representantes de varias organizaciones de la provincia. Las principales propuestas y demandas de los jóvenes. Nos han dicho que quieren un foro permanente ciudadano, que los jóvenes quieren hablar y que quieren hablar, estén militando o no, y que para eso el Partido Socialista tiene que ser la herramienta y el arma que les lleve a poder opinar libremente. Entre las propuestas de estos jóvenes está un estatuto básico del becario que pueda ser revisado anualmente y una ley de libertad religiosa que permita retirar símbolos como los crucifijos de las escuelas públicas. Al que ellos califican ya como futuro presidente del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, le van a exigir que el dinero que va a ingresar el Estado con la recuperación del impuesto de patrimonio se dedique a formación para el empleo. No vamos a quedarnos cortos. Tenemos que exigirle al partido. Tenemos que exigirle por una razón fundamental. Porque creemos que tenemos que estar al lado de los jóvenes, fundamentalmente de los jóvenes que necesitan escuchar respuestas. Y nosotros vamos a llevar la propuesta de la dación de pago. Creemos que es importante que el Partido Socialista Obrero Español piense en aquellas personas que, por falta de recursos económicos, no pueden seguir pagando y aún así la banca le exige el pago de la hipoteca. Otra de las propuestas busca un cambio radical en el modelo energético español. Ese cambio podría empezar por sustituir la energía nuclear por otros modelos alternativos. En esta obra acumulan ya 135 jornadas de trabajo sin tener ningún accidente grave. Y esto ha sido posible porque aquí se toma la Ley de Prevención de Riesgos Laborales muy en serio. La empresa constructora imparte regularmente los cursos preceptivos, pero ahora además recibirán cada mes la visita de este aula móvil del sindicato Comisiones Obreras. En ella viaja una especialista que profundiza aún más en el trabajo con plataformas de carga y descarga, sistemas de encofrados o con andamios de todo tipo. Y es que los trabajos en altura siguen siendo todavía la asignatura pendiente de muchas de las personas que desarrollan su labor en la construcción. Suelen olvidar con frecuencia, por ejemplo, enganchar el arnés a la línea de vida, pero Andrés, técnico de prevención, ha encontrado una manera muy efectiva de convencerles. Fue coger dos huevos de casa, uno de ellos amarrarlo con cinta, cerrar una mano, en el otro la otra. Ejemplo, entretener un arnés de seguridad amarrado, sueltas mano, cae el huevo y se queda enganchado, y no tenerlo amarrado. Os podemos asegurar que cuando vieron el huevo estrellándose en el suelo, tenemos fotografías de ello, se notaba. Estos operarios reciben además información sobre buenas prácticas medioambientales. Aprenden a etiquetar los residuos, a mantener limpio el entorno de la obra o a reducir en la medida de lo posible la emisión de polvo o de ruido. Tienen la formación a su alcance, pero la decisión final siempre depende de ellos. Siempre decimos que es trabajo en equipo. De nada sirve que nosotros machaquemos con formación, machaquemos con campañas divulgativas a nivel preventivo aquí dentro del centro de trabajo, sino que necesitamos provocar ese cambio en el operario, que vean que la seguridad parte de ello, que ni el gerente, ni el jefe de obra, ni los encargados, ni el técnico de prevención somos ángeles de la guarda, que empieza por uno mismo. Más de 100 personas están trabajando en estos momentos en esta obra que promueve Vincorsa, en la que se construyen 155 apartamentos para mayores de 65 años. Falta sobre todo personal cualificado en las empresas y productos novedosos que las hagan más competitivas. Esta es una de las conclusiones a la que llega el estudio que ha realizado CECO para comprobar si los empresarios cordobeses están dispuestos o no a invertir en innovación y si los profesionales con los que cuentan son capaces de hacerlo. Se han centrado en dos sectores concretos de la economía de la provincia: los talleres de reparación de automóviles y los negocios relacionados con el medio ambiente.
la formación y capacitación del personal. Lo consideran básico los empresarios para innovar, disponer de personal. Se quejan de la falta de financiación, de que no reciben ayuda de las administraciones públicas y de que no encuentran personal técnico bien formado. Son los propietarios de los talleres de reparación de vehículos de Córdoba. Técnicos de la Confederación de Empresarios han analizado cómo funcionan sus negocios y por lo general han encontrado un ambiente de pesimismo debido a la crisis. Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, también han constatado que no dejan de invertir en maquinaria y nuevas tecnologías para mejorar sus servicios. La solución para estos empresarios pasa por apostar por nuevos productos como los coches eléctricos. Deben modernizar además su modelo de organización interna. La misma investigación la han realizado en el sector medioambiental. Aquí sí se han encontrado personal muy cualificado, la mayoría jóvenes, a los que les resulta más fácil innovar e introducir nuevas tecnologías. La parte negativa del negocio es que se encuentran en un entorno muy competitivo, con muchas empresas, en el que es muy fácil que te imiten. A ellos CECO les recomienda que busquen productos novedosos junto con certificaciones que garanticen al cliente la calidad de sus servicios. Todas las recomendaciones están recogidas en una práctica guía en la que también se incluye información actualizada sobre las ayudas y subvenciones públicas a las que pueden optar las empresas. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer miércoles 14 de septiembre. 3, 7, 16, 23, 31, 36, número complementario 34, reintegro 0. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 72.471, 72471. Y esta es la predicción meteorológica para mañana viernes 16 de septiembre en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos, las temperaturas sin cambios, rondando una máxima de 34 grados y una mínima de 20. Los vientos soplarán flojos de dirección variable. Y como no solo de la Davis vive el hombre, aquí les mostramos la oferta cultural de Córdoba para estos días. Esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy. Seguimos pendientes de la actualidad de Córdoba. Se la contamos mañana. Adiós.